Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba, tú te pones loquita, mamita. Baila, nena, Carolina, mamá. Buenos días, ¿cómo estás tú? Hola, muy buenos días, bien, gracias. Carito, estamos conversando contigo porque tú vas a ser la persona que va a realizar las clases de Zumba aquí en Gualañé. Cuéntanos, por favor, cuándo parten los horarios, toda la información. Ya, mira, en Gualañé parto yo como instructora de Zumba. Son los martes y los jueves de 9 a 10 de la noche. Parto este jueves 13 o 12. Jueves 12 de enero hasta el 23 de febrero son estas clases para que la gente vaya y les diga a sus vecinos, a todos, que se comenten y todos participen en la plaza. Esto es para darle un poquito de vida, ¿cierto? A la Plaza de Armas también durante las tardes. ¿Vas a estar los jueves? Y los martes, sí. Y en la web, espérame, ¿vas a partir a las 9 en punto? A las 9 en punto, sí. Yo voy a estar siempre un poquito antes y a las 9 en punto parto mi clase porque como es una hora es súper poco para que aprovechemos bien la clase. Y no va a haber descanso, chiquilla, así que se los digo al tiro. Ya, ¿y en la huerta? ¿Qué pasa en la huerta? Y en la huerta también hay Zumba. Y con este nuevo instructor que se llama Moisés, que es un nuevo instructor certificado en Zumba. Así que darle todo mi apoyo a él, todo el éxito, que le vaya súper bien, todas las buenas vibras para él. Él empieza también mañana, pero son los días de él, creo que son los... No, perdón. Él empieza el viernes, sí. En la huerta son los martes y los viernes de 8 a 9 de la noche. ¿También es solo una hora? Es solamente una hora y va a ser en el colegio de la huerta, en el patio techado, creo. Perfecto. Sí. ¿Alguna recomendación para las chiquillas que van a ir a hacer Zumba? Aparte de la recomendación de la buena participación de las chiquillas, de la motivación, del entusiasmo y harta energía, que lo pasemos todos bien, la recomendación es que ropa cómoda, que vayan siempre con ropa cómoda y zapatos bajos, chiquillos, porque en los años anteriores, los veranos, he visto lolitas con zapatos altos y eso es súper peligroso, para que, no sé, se puede lesionar algo. Entonces, nada, recomendación, zapatos planitos y ropa cómoda. Agüita y una toallita personal para secar el sudor porque vamos a sudar mucho. Caro, tú me contabas fuera de cámara que has hecho clases y estás haciendo en este minuto. Yo te vi ayer en Licantén, ¿sí? En Licantén fue un éxito total ayer, antes de ayer fue, el lunes, sí. Estoy los lunes, pasando el dato, lunes, miércoles y viernes en Licantén de 6:30 a 7:30 de la tarde. Licantén ya llevo casi con este, son 4 años que estoy allá, así que súper bien, la gente súper motivada, igual que acá en Gualañé, así que eso espero. Yo hace mucho tiempo que no hacía clase acá de planta en Gualañé, porque como volví a estudiar otra carrera, así que me retiré de las canchas. Y nada, decirle a la gente que se motive y que no se desmotive cuando si ven coreografías nuevas, complicadas, no sé, a veces yo escucho gente que cuando van a una primera clase de Zumba se desmotivan solo a ver coreografías nuevas, dicen, ah, no, yo no sé bailar esto, no me resulta los pasos. Da lo mismo, chiquilla, lo importante es que participen, se muevan en el puesto, lo pasemos bien y que sean constantes en ir, porque si son constantes se van a aprender las coreografías al tiro, porque yo no voy a cambiar mucho la música. Yo sé que a la gente no le gusta que cambie siempre la música porque se ven perdidas, claro. Y como la gente sabe que van mucho a mirar, entonces con mayor razón. Así que no se preocupen por eso, porque yo no les voy a cambiar mucho la música. Y por último, el llamado es también a los hombres a sumarse a esta actividad. Pues esto sí, la Zumba no hay discriminación de género, puede ir de todo de edad. Y de hombres también. Parece que en los veranos anteriores yo vi hombres, unos 3 o 4 hombres por ahí, así que hacer un llamado a hombres. Ayer, el lunes, tuve un caballero en Licantén de 78 años, se acercó a mí, que era un veraneante de Arica, venía de Arica a ver a familia en Licantén, así que nada, feliz por eso. Sí, súper bien. Claro, éxito, que te vaya súper bien y nos vemos el jueves. ¿Ya? Chao, chao. Hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente y caminemos frente a frente. Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca.